sorprende el tamaño de ese cohete? ¡Es enorme! Los cohetes son grandes. ¿Sabes el coeficiente balístico necesario para superar el rozamiento atmosférico? Pues no. No creo. Pues es alto. De ahí el tamaño. ¿Qué se siente al saber tanto de cosas que no le importan a nadie? Vamos, regodéate en tu ignorancia. No es mi problema. Me alegra que estemos de acuerdo. ¡Junto a esas ruinas! Y parece que hay alguien. ¿Deberíamos parar? Jack, un pulso. ¡Se aproximan, Dudis! ¡Liquidarlos! ¡Putos Yubis! Muy bien, ya no veo ninguno. Este territorio de aquí me recuerda a los páramos. ¡Joder! Sí, ahí probé la sopa de escarabajo. ¿Qué es la sopa de escarabajo? Coges algo de agua, la hierves y echas escarabajos. Oh, sí, exactamente lo que su nombre indica. Son proteínas, tu cuerpo no nota la diferencia y la verdad hasta me gusta. Supongo que por eso tú eres capitán y yo no. Vale, vamos a ver qué pasa en esos camiones. No lo entiendo. ¿Dónde están todos? Eso no pinta. Minun, Eki. Pones de Carnier. Es Nustaknur. En Turma, Botoki. Vale, voy a asumir que tienen problemas. Muy bien, Delta. Vamos para adentro. ¡Denunce! ¡Chamaxa! Esta no me gusta. ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Por qué no ataca? Venga, entremos. Jack, un pulso. Jack, cárgate esa puerta. Sabes que es una trampa, ¿no? Pues sí, sé que es una trampa. ¡Jack! ¡Hunter! Vale, a ver qué podéis hacer. Así debieron de atacar a los nómadas. Los atrajeron y los eliminaron. ¡Presa!
¿Me estás vacilando? ¡Sufre, Sapien! ¡A una de humo! ¡Ensayo! ¡Lanzar humo! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Ya me está recargando! ¡Échame una mano! ¡Viene una de humo! ¡Jack, un pulso! ¡Listo! ¡Tormento! ¡Limpieza! ¡Me han herido! ¡Ah, humo! ¡Cazando! Puede que la emboscada sea peor de lo que esperaba. ¡Morirá! ¡Lanzar humo! ¡Sano! ¡A una de humo! ¡Miembro a miembro! ¡Lanzar humo! ¡Viene un incendiario, va! ¡Nos ven! ¡Nos ven! ¡Nos ven! ¡Jack, un pulso! ¡La mano y tanto de desacreditación! ¡Granada de humo! ¡Yo te ayudo! ¡A una de humo! ¡Corrupción! ¡Lanzar humo! ¡Cazar! ¡Ya! ¡Destello! ¡Corrupción! ¡Me han alcanzado! ¡Aguanta, que llego enseguida! ¡Vamos, levántate! ¡Humano! ¡Pulso! Muy bien. La leche. ¿Alguien más necesita una siesta? Eso luego. Entremos y a ver qué encontramos. Jack, un pulso. Bien, viene de perlas. Centro de comunicación. Menos mal que lo devolvimos. Tal vez no les importe que cojamos unos suministros.
¿Qué es esto? Bert, hay algo. Parece tecnología de radio antigua de la URI. ¿La quieres? No, pero vosotros sí. Con dos más podréis mejorar la habilidad de hackeo de Jack. Lo habría hecho yo mismo, pero ya sabes, no teníamos mucho tiempo. Oh, vale. Estaremos atentos. Aquí hemos acabado. Deberíamos volver al camino. Sí. Delta, de vuelta al esquife. Yo dirijo. Vale, ahora que estamos todos juntos, siempre he querido hacer esta pregunta. ¿Cuándo desaparecisteis, me echasteis de menos? Ya, la verdad es que no. Ni un poquito. Kate, ¿alguna vez te han hablado del buenorro con el que estos dos entrenaban? La verdad es que mencionaron a un capullo arrogante y bruto. Oye, ¿tú también lo conocías? Nah, pero suena a que era un tío de primera. No pasa nada, sé que me echabais de menos. Kate, creo que es el depósito que mencionó Paduk. ¿Le echamos un vistazo? Cuando descubra que vamos a activar el martillo, otra vez. Lo del asentamiento 2 le hizo cambiar de parecer, pero no gracias a mí. Muchas veces me pregunto quién le metió ese palo enorme por el culo. Sin comentarios por parte del Capitán Fénix. Creo que he encontrado el centro de entrenamiento. Bien, encontremos las balizas de apuntado. Paduk, Bert, vamos al centro de entrenamiento a por las balizas. Es bueno saberlo. Esperamos. Yo me pregunto, ¿cómo es que el programa espacial de la URI no salió a la luz? ¿Cómo lo mantuvo en secreto la CGO? Muy fácil, la CGO también dirige la prensa. Y los historiadores tienen que pedirle permiso para escribir libros. Los secretos son fáciles de guardar. Sí. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Madre mía, tíos, mirad ese cráter. ¿Qué cojones pasó aquí? La CGO lanzaron un misil de masa ligera cuando estábamos a punto de tomar el control de esas instalaciones. Espera, estoy confuso. ¿La CGO? Creí que era una guerra civil de la URI. Los perdedores no escriben la historia, Vasgari. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Me alegra que hayas vuelto a meter bien la conversación. Sí, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver qué hay dentro. Échame una mano. Vale, Paduk, hemos llegado. Mira, durante el ataque estaba seguro de que las balizas estaban dentro, en alguna parte. Pero ese virus ha cerrado todo el edificio antes de que pudiera llegar hasta ellas. Hasta que vuestro robot lo arregle, tampoco llegaréis hasta ellas. Colega, nuestro destino está en tus manos metálicas.
Buscad una terminal de acceso en la entrada de la oficina de seguridad. Esa es la terminal de seguridad. Jack necesita acceder. ¿Y si mandamos a Jack por la ventilación? Jack, a ver si ese conducto de ventilación llega a la oficina de seguridad. Paduk, ¿por dónde empezamos a buscar tras eliminar el virus? El edificio de la centrífuga. Las balizas estarían escondidas ahí. Centrífuga, entendido. Pero rápido. Una tormenta se dirige hacia allí. Instalación activándose, Delta. ¿Ves? Sabía que Jack podía hacerlo. Paduk, Jack ha borrado el virus. Estamos dentro. Ahora tenéis acceso a la totalidad de las instalaciones. Tiene que ser la centrífuga. Con o sin tormenta, conseguiremos esas balizas. No es buena señal. Se ha estrellado un cóndor ahí fuera. Bert, no habrás perdido un cóndor, ¿no? Varios, de hecho. Mientras traficaba con armas con cierto amigo mío del desierto. Quedaos lo que encontréis. Vale. Entendido. Jack, un pulso. Abre esto. Sea traficante. ¿Te cuesta creer que Bert tuviese intenciones ocultas? ¿En serio? Ya, bueno, si dices de esa forma. Parece que va a haber que atravesar la tormenta. Así que vamos a hacerlo rapidito. Aún no hemos dado con un enjambre. Parece buena señal. Entre la guerra civil de Paduk y el tiempo, han podido meterse en cualquier lado. ¡Y tiene un bastión! Vamos, derribemos a esos capullos. Siempre estoy aquí. Objetivo abatido. Enemigo neutralizado.
¡Hay que destruir ese espión! ¡Destello! ¡Incendiario va! ¡Detengo! ¡Mira dónde apuntas! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Fuego, amigo! ¡Será una coña! Quedan capullos del enjambre. Sí, sé que ha sonado raro. Sí, mejor pasemos página. Vale, sería de agradecer. Bien, viene de Perlas. Conmigo, aquí arriba. Jack, un pulso. ¿Resistentes? ¿Estaba muy avanzado el programa espacial de la URI? Entendido. Un pulso. Muy bien. Las salidas están bloqueadas. ¿Ahora qué? Jack, activa esa grúa. Pues no ha funcionado. Pues probamos otra. Jack, la grúa. ¡Ya es tuya!
Esperemos que esta aguante. Vale, Jack, hazlo otra vez. Entra ella. Ahí está la entrada. Jack, un pulso. Vamos, podemos salir por aquí. Bueno, al menos se han salvado algunos divis. Vamos, por aquí. Un pulso. Ayúdame a abrir esto. Estamos dentro. ¿Dónde coño están las balizas? Veamos las cámaras. Mierda, aquí también hay rejects. Mal. Prueba el otro.
Las balizas están escondidas en la cápsula. Sí, pero ¿cómo las sacamos? Podríamos mover el brazo, por allí hay una plataforma. Intentémoslo. Jack, a ver qué puedes hacer. No me creo que esa cosa aún funcione como está. Jack, un pulso. Pero no está frenando. Robot, ¿qué has hecho? Tiene más años que tú, tío. Jack no puede hacer milagros. ¿Y el freno de emergencia? Pues en la base hay unos controles. Vale, están activos. A mí me da igual. Cárgate esos trastos. Muy bien. Vale, paremos esta cosa. ¿Alguien se encarga del freno de emergencia? ¡Ayúdame! ¡Tenemos que tirar a la vez! ¿Qué coño? ¿Por qué no se para? Los frenos pueden estar fritos, no sé. ¡Ya hablaremos luego de eso! ¡El enjambre! ¡Pulso! ¡Bienvenida a la batidora! ¡Sale fragmentaria!
Jack está recargando. Jack, destello. Oye. Me lo quedo. ¡Venga! ¡Que no quede ni uno! ¡Fuera, bomba! ¡Muy bien! ¡Granada fragmentaria! ¡Arriba, Díaz! ¡Jack, destello! ¡Mierda! ¡Sale fragmentaria! ¡Pulso! ¡Que no quede ni uno! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Está acelerando! ¡Tíos, por ahí! ¡Sin raptor! ¡Ah, mierda! ¡Derribadlo! No. Bueno, ha funcionado, ¿no? Tal vez. Necesitamos a Jack para saber si las balizas están bien. ¡Vamos! Jack, un pulso. Esas balizas estén destrozadas, es que no quiero ni terminar la frase. Jack, necesito algo de luz. Un pulso. Jack, dime que las balizas están bien. Oh, menos mal. Paduk, Bert, las balizas están seguras. También son mucho más grandes de lo esperado. No creo que quepan todas en el esquife.
Haré que mi gente las transporte. Vale, pero Delta, necesito una aquí lo antes posible para empezar a calibrarlas en nuestra red en Nueva Efira. ¿Podéis hacerlo? Sí, yo lo llevaré al esquife. ¡Vaya! ¿Cuánto pesa? Vale, Bert, ya volvemos. Paduk, envía a tu gente a por el resto de las balizas. Delta, de vuelta al esquife. Oye, si Paduk va a mandar a su gente, deberíamos acabar con el resto del enjambre. Ya ha perdido mucha gente hoy. Sí, lo siento, chicos. De momento no será útil en un tiroteo. Quédate cerca, colega. Yo te cubro.